la información. Hace 16 años se ejecutó la última pena de muerte en nuestro país. Y hoy recordamos lo ocurrido en esa fecha debido a que el tema de la pena capital vuelve a ser motivo de discusión. La madrugada del 30 de junio, los ojos del mundo estaban puestos en nuestro país. La muerte se hacía presente. Una inyección intravenosa acabó con la vida de Tomás Serrante y Amílcar Cetino, miembros de una de las más peligrosas bandas de secuestradores conocida como Los Pasaco. Como si se tratara de un show televisivo, su agonía fue retransmitida por medios de comunicación. Quienes en aquel momento observaron las imágenes recordarán cómo aquella inyección letal atravesaba las venas de estos dos hombres. Fue este el último caso en el que se aplicó la pena de muerte en Guatemala. En Guatemala, la pena de muerte se encuentra tipificada en la Constitución Política de la República en el artículo 18. Sin embargo, desde el mes de junio del 2000, dicho artículo no se aplica, luego de que el Congreso de la República derogara el Decreto 159, Ley de Indultos, el cual establece que se deben agotar los procesos para que un reo pueda ser condenado a muerte. En actualidad, la pena de muerte vuelve a ser tema de conversación en distintos sectores, pues hay quienes aseguran esta debe volver a aplicarse, pues la criminalidad ha sobrepasado los límites de los guatemaltecos, mientras que hay quienes mantienen firme la opinión de que debe ser respetado el derecho a la vida. Telediario Información Actual.